¿Qué tal? Buenas tardes. El saludo para vos y para toda nuestra audiencia. Aquí estamos ya palpitando lo que va a ser esta quinta fecha del torneo federal, zona 11. Y ya aquí en Las Heras se respira fútbol. Ya está Guaymallén en la cancha. Pues aquí acaba de aparecer Huracán Las Heras, camiseta roja, la suplente. Recordemos que Guaymallén tiene la camiseta blanca. Va a arrancar Huracán. Huracán va a atacar hacia su gente, hacia la número uno. Y aquí comienza en Las Heras el partido entre Huracán Las Heras y Guaymallén. El zurdo, que ya parece ser el que le va a pegar. Aquí va Arábale, le pega al arco. Oh, cerquita, pasaba del palo. Aquí se viene Cacique por el sector izquierdo. Va a tirar el centro al área. Ah, le va a quedar a Giuseponi. La pelota le va a quedar a Basabe. Cuando se venía claramente la jugada para Guaymallén, que arrancó, me parece a mí, mejor parado y mejor ubicado que Huracán. Buen enganche de Benito. Se viene Huracán, tres cuartos de cancha, la tiene el 10. No tiene compañero. Qué buena jugada del Cámara y Benito. Y la pelota le va a quedar al arquero. Esta fue buena. Va a tirar el centro al área Cámara, buscando algún cabezazo. Ahí está. Y la pelota pasó besando el palo. Qué buen cabezazo. Y va a combinar con Gómez. Aquí se viene Mariano Gómez. La pelota la tiene muy buena. Y esta es de Gómez, pero le pegó muy mordido, le pegó mal. Para el número 5 nuevamente Arce, pero el pase no fue bueno y la terminó perdiendo. Y aquí va a quedar habilitado Gómez. Mano a mano, gol de Gómez, gol de Gómez. Le va a pegar y la tiró afuera. Quedó mano a mano y le tiró. Definió muy bien al palo, pero la terminó tirando afuera. Fue buena, fue clarita esta. La desperdició el número 9. La desperdició Mariano Gómez. Quedó solo cara a cara con el arquero. Pasó Olmedo, también pasó de largo Moreno. Le va a quedar a Pistone. Pistone que lo va a buscar a Palacio en el área. Y estaba fuera de juego. Cuando remataba y la pelota se iba afuera. Va a haber solo Benito por el sector izquierdo. Le va a quedar a Giuseponi. Jugó hacia la izquierda. Centro al área de Giuseponi. ¡Está! ¡Gol! ¡Pereira! ¡Gol! ¡Huracán! Apareció Pereira. Apareció Diego Pereira, el número 4. Después de un gran centro de Federico Giuseponi. Y a los 22 minutos gana Huracán aquí en el General San Martín. Huracán 1, Guaymallén 0. Increíble, porque se durmió en esta Guaymallén y ahora tiene un tiro libre importante el de Fiti Estrada. Basabe lo cargaban y había falta. Los dos predispuestos a pegarle, pero aquí el que va es Cámara, que la termina tirando afuera. Iba de un lado y terminó yéndose para el otro. Y ahora la tiene Silva, que va a encarar hacia el medio centro al área, que solo quedó Gómez, pero estaban fuera de juego. El número 9 quedó en posición indebida. Aquí vuelve a tener una contra el Cacique. Se viene por el sector derecho Aguilera. Aguilera, ¿qué vas a hacer? La va a tirar y Negrino no pudo conectar. La terminó cediendo al tiro de esquina Olmedo, cuando vemos que se están agarrando a manotones, porque la jugada fue fuerte, porque fueron a trabar los dos por un muy buen primer tiempo. Cuando Nelson Benítez a los 46 minutos dice que esto no va más, aquí en el General San Martín, Huracán Las Heras le gana 1-0 a Guaymallén. El único gol fue anotado por Diego Pereira. Da la orden del segundo tiempo y el segundo tiempo ya está en marcha. Viene, como bien decía Nievas, con la camiseta número 14. Se fue Aguilera, el número 8, el único amonestado que tenía hasta ese entonces Guaymallén. Ahora Cámara, sector derecho, qué buen ataque tiene Huracán, 4 contra 4. Arce para la derecha, para el Chimi Navarro. Vas a tirar el centro, lo va a encarar a Rodríguez. Centro al área del Chimi Navarro. Se la sacaron a Palacio de la cabeza. Cuando tenemos 13 minutos, el centro al área de Cámara, buen centro. Giuseponi solo. Uy, por arriba del travesaño. Por arriba del travesaño la terminaba sacando el central de Guaymallén. Le va a pegar Fernando Cámara, centro al área. Fernando, mucha rosca, Tayura, Benito, ninguno le pegó y la pelota le va quedando ahora a Pereira, porque la revoleaba. Quiere pasar, lo acecha número 5, Kaila. Kaila se cayó, Jimmy Navarro se levanta y sigue. Sigue Navarro. ¡Oh, falta de Rodríguez! Le tiró con todo Rodríguez al número 11, al Jimmy Navarro, sin intención de jugar la pelota. Lo fue a golpear directamente arriba.
exhausto. El centro de Adrián Benito, ahí está, lo va a conectar. Pasó y el gol que se perdió Tayura. Se la atropelló a la pelota. Sandalén levantando, muy buena esta. Por el sector derecho, ahí está, pegale. Qué buena atajada, qué buena la tapada. Se va a ir Fernando Cámara, el número 8 entonces. Por Horacio Malinar, camiseta número 16. Primer cambio entonces en Huracán Las Heras. Y aquí se viene la contra, aquí la va a jugar Arávales. Arávales que es perseguido por Pistones. Se viene Arávales por el sector izquierdo, que buena corrida, ahí está. Nadie que la empuja y la pelota se termina yendo tanque por tanque. Se va Juan Pablo, entra Juan Pablo Zurasi. Se va el número 9, Hernán Palacio. Viene a la cancha Bonarrico. Y el que abandona su lugar es Lucas Merino. Pablo Caila deja la cancha. Ya metió Nievas, ya metió Bonarrico y ahora Frankovic. Todo Huracán prácticamente defendiéndose, un solo hombre en la barrera. El centro al área de Silva, muy por abajo. La pelota la va cediendo hacia el córner. Se viene el Baba Ulloa. El que va a dejar la cancha es el Chimi Navarro. Aplaudido por su gente. Zurasi que la aguanta, Zurasi que la tiene, le va a quedar a Pistones. Pistones va a abrir hacia la izquierda para Olmedo. Le vas a pegar, Olmedo. ¡Qué cruzada! ¡Qué buena estuvo! De despegar solito. Pelota para Juan Pablo Zurasi. Está habilitado Zurasi, pero lo enganchó Tula. Cuando quedaba mano a mano, la pelota la va a sacar ahora a Tula. Va a conectar una contra para Moreno, pero lo va a cortar otra vez Olmedo. Olmedo por el medio campo, Olmedo, Olmedo. De guapo, Olmedo, pasó Olmedo. Y ahí está, Olmedo enganchó, tiró. ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal para Huracán! Olmedo, de guapo se mandó. Y Huracán tiene la posibilidad de liquidar el pleito. Porque estamos en 39 minutos y porque Juan Pablo Zurasi en su pie derecho tiene el segundo gol de Huracán. Va Zurasi, atajó Tula, la pelota le va a quedar a Malinar y ahí se va a ir al córner. Perfecto Tula, le ahogó el gol a Juan Pablo Zurasi, le va a quedar a Malinar. Falta contra Malinar. Aquí va Nievas, paraba, sacaba Basabe, ahí está. ¡Uy, qué gol se perdió Guaymallén! ¡Qué gol se perdió Guaymallén! Lo tuvo Franco Moreno, que apareció bastante. Aquí se viene Giuseponi también, de guapo. Lo habilita, se viene. Ahí está el segundo de Huracán, la tiró al medio, ahí está. No la pudo conectar Giuseponi. Tiraron el centro al área, Giuseponi lo pasó, la pelota ahí la tiene Malinar para Benito. Benito que engancha, Benito las termina perdiendo. Uy, qué partido tenemos. 11, se probó Jorge Arávales de tres cuartos a Emir Basavi, la tuvo que sacar al córner cuando se le metía en el ángulo. Se salvó ahora Huracán, el centro de Arávales. Pelota le queda a Emir Basavi cuando nadie conectó. Está en fuera del juego Zurasi. Le va a quedar la pelota a Arce y lo habilita el Baba Ulloa y se va. Son 4 contra 3. Se va el Baba Ulloa por el sector izquierdo y está el Baba Ulloa para Zurasi. Está. La pelota la sacó de cabeza. La sacó el córner cuando se iba metiendo. Cuando ya el arquero Rodrigo Tula estaba vencido. Hay final en Las Heras. Ha ganado Huracán con aquel gol de Pereira. Lo terminó a los 49 Nelson Benítez. Ha ganado Huracán Las Heras. Sigue como único líder, solito y solo, ya que los seguidores han dejado puntos en el camino. Señores, aquí en Las Heras ha terminado el partido.